Hola y bienvenidos a este nuevo video review. Hoy veremos la Sapphire ATI Radeon HD 5970. Esta versión tiene 2 GB de memoria GDDR5 y viene overclockeada de fábrica. Estamos viendo la vista frontal y ahora la vista trasera de la caja del producto. Hay una pequeña descripción de la tarjeta, el contenido de la caja y algunos de los premios ganados por Sapphire. También vemos que soporta DirectX 11, iFinity, Crossfire X y ATI Stream, entre otros. La leyenda dice, Sapphire piensa en el medio ambiente. El packaging interno y externo de este producto están hechos 100% con papel reciclable. Para ver si entra en nuestro gabinete, es importante saber que la Sapphire HD 5970 mide 31 centímetros de largo y pesa 1 kg 208 gramos. Este es el precio de tener en la actualidad la tarjeta de video más poderosa del mundo. Vemos que tiene 2 salidas DVI y una salida Mini DisplayPort. Vemos que tiene 2 conectores PCI Express de 8 y 6 pines. Y si bien solo consume 42 watts en idle, necesita más energía para lograr su máximo desempeño. Vemos parte de los 2 núcleos Cypress de 40 nanómetros que generan un total de más de 4 teraflops de poder de procesamiento. Este es el contenido completo de la caja. El CD con los drivers ATI Catalyst, el sticker de Fueled by Sapphire, el cupón del juego Dirt 2 para bajárselo gratuitamente, al igual que el cupón del juego Battleforge. Este es el manual del usuario de Sapphire, el conector de energía de 6 pines, el conector de energía de 8 pines, un adaptador de DVI a VGA, un adaptador de DVI a HDMI, el adaptador de Mini DisplayPort a DisplayPort y por último el puente Crossfire. Como vimos antes en la leyenda, todas las cajas internas y externas están hechas con papel reciclado. Bueno, esperamos que les haya agradado este video review. Déjennos sus comentarios, críticas y sugerencias y realmente esperamos que puedan probar esta, la tarjeta de video más rápida del mundo, en su versión overclockeada por Sapphire.